Los empresarios advierten de un costo millonario Ciudad de México, si no hay EFE, la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco manda una señal grave a los inversionistas a nivel global, y tendrá repercusiones en la economía del país, aseguraron ayer las dos principales organizaciones empresariales del país. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, manifestó que la cancelación del proyecto puede tener un costo de 100.000 a 120.000 millones de pesos, y la pérdida de unos 46.000 empleos directos e indirectos. En una rueda de prensa con la participación de varios representantes empresariales para mostrar su inconformidad, Castañón señaló que no solamente son los contratos de las licitaciones directas sobre el aeropuerto, es la política pública que México, como Estado, está mandando al mundo, que los proyectos de largo plazo pueden interrumpirse a la mitad del camino, y eso nos parece grave y tiene que ser señalado. Los empresarios aseguraron que la consulta realizada del 25 al 28 de octubre no fue imparcial, ya que no contó con el aval del Instituto Nacional Electoral, INE. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró a su vez que México pierde una oportunidad histórica de contar con un aeropuerto de clase mundial. Claro que pierden las comunicaciones del país, claro que pierde el turismo, y claro que pierde el comercio exterior. Pierde el futuro del país, para decirlo en una palabra, indicó. En la rueda de prensa participaron también líderes de la Asociación de Bancos de México, de la Bolsa Mexicana de Valores, y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México. Afectación al turismo por su parte, dirigentes de las cámaras empresariales de Quintana Roo se manifestaron en contra de los resultados de la consulta. El daño que ha causado al país en unas cuantas horas ya es evidente, afirmó el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Miguel Ángel Lemus Mateos. Declaró que la consulta fue a todas luces ilegal, financiada por un partido, Morena, y con una participación de grupos totalmente adheridos a ese instituto político, sin tomar en cuenta la postura del gremio empresarial y de negocios. El aeropuerto de Santa Lucía está muy lejos de la Ciudad de México. Habrá consecuencias para los enlaces internacionales. Esto para el turismo es un desastre, remarcó Lemus. Es triste lo que sucede, porque baja la motivación de tomar riesgos de capital, emprender o invertir en México. Este referéndum ya se está mencionando en los mercados internacionales y tendrá repercusiones, insistió. Similar postura tomó el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, quien consideró que habrá consecuencias, pues la propia consulta jurídicamente no tiene sustento, no es legal ni vinculante, se trata, dijo, de una decisión de índole político. Es mucha la repercusión económica, no se ha dicho cómo van a pagar las garantías, cómo van a restituir el dinero por los avances de construcción en Texcoco, los estudios técnicos que ya estaban hechos, puntualizó.